7:53 y seguimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos. Y como ya les habíamos anunciado, Gaby había dicho que los íbamos a poner a rockear, y es porque estamos súper bien acompañadas por esta banda venezolana que además tiene muchísimos años de historia, Los Pixel. Bienvenidos a Noticias Globovisión. Gracias. Pablo, Pablo, Eduardo. Ajá. Otra compañera que se quedó dormido, mentira. Muchachos, ¿cómo están? Feliz noche. Muy bien, muy bien. Estamos felices de tenerlos super por acá, ustedes igual, referentes del rock venezolano. Pues en esta oportunidad regresan con buena música, además con este disco Fractura. Cuéntenos de él. Bueno, este es el, viene siendo como el sexto disco de Los Pixel, de disco de estudio, quiero decir. Tenemos un disco en vivo también. Fractura es una compilación de varias canciones que compusimos durante el periodo de lo que fue la pandemia. Y el disco quiere reflejar un poco el espíritu de ese tiempo sin tiempo, de esa especie de fractura temporal que experimentaba prácticamente todo el planeta, ¿no? Entonces hicimos esa compilación de los temas que fueron compuestos durante y antes y después. O sea, es como un poquito para... ¿Por qué fractura, fractura como tal? Porque bueno, después, luego de la fractura tenemos que sanar. Tenemos que sanar en este caso los huesos, pero en este caso puede ser también las vivencias, ¿no? Es así, hablando un poco de esto que decías del tiempo, vienen con su tema promocional, ¿qué día es hoy? Cuéntenos de este tema. Bueno, ese tema, como su nombre lo dice, viene, como dice Pablo, del tema de la pandemia, que bueno, que... Pasamos por un momento que no sabíamos qué. ¿Qué día era? ¿Qué hora, ni día? Y bueno, cuando escuché el tema, lo van a notar. Yo creo que todos pasamos por ese momento. Sí. Y si usted no lo pasó, no vivió la pandemia. Claro, y lo importante de todo esto es que aprendimos, o sea, como individuos, como especie humana, porque realmente fue a todo nivel. Entonces fue también una oportunidad de quizá mirar hacia adentro algunas cosas, reinventarse. Creo que es un poco el espíritu de lo que sucede después de la pandemia, que la gente dice, bueno, quiero trabajar, quiero echarle pichón a la vida como tal. Pero muchas personas quizás pensaban que iban a encontrarse con un rock característico de Los Pixel, pero cuando escuchan los temas, escuchan a un Pixel más emocional, donde vemos un reto vocal más grande, un reto musical también más grande. Entonces, ¿cómo es sacar a un rockero de su zona de confort? Bueno, precisamente. Por eso decimos que este disco es irrepetible, porque claro, nos sigue la línea, digamos, rock más clásica de Los Pixel, sino está un poquito más endulzadito, pues, como dice un amigo mío. Es un disco más dulcito, ¿no? Okay. Sí, con mucha azúcar, ¿no? Tiene canciones que son a corazón abierto, por decirlo de alguna manera. O sea, son expresiones directas de lo que sentí en ese momento, ¿no? Por ejemplo, una canción que se llama Creo que te amo se explica por sí misma, ¿no? Sí. Chicos, y hablando mucho sobre esa evolución, su primer disco fue en 2001. ¿Cómo sienten ustedes ahora en 2024, recién salido este último disco, que ha ido cambiando su música y, por supuesto, cómo se han adaptado eso junto al público venezolano? Sí, bueno, es una evolución, ¿no? Como todo, ¿no? Pasa el tiempo y obviamente cambian los sonidos, cambian muchas cosas, las situaciones. O sea, uno... Los Pixel hace música realmente que es del corazón, ¿no? O sea, tampoco es como, o sea, nunca pensamos, mira, vamos a hacer una canción así para llegar a tal cosa y eso, ¿no? Creo que tenemos una información en nuestras canciones que dejan un mensaje para que tú lo puedas tomar como quieras y, ¿entiendes? O sea, yo creo que el mensaje de la banda es eso, ¿no? Y la evolución sonora ha sido parte de todo eso. Y este último disco, que es el primer disco que se mezcla en Dolby Atmos, prácticamente, bueno, de rock obviamente, sí. Y uno de los primeros discos que se hace en Dolby Atmos en Venezuela. Y bueno, obviamente hay otra proyección sonora, es una evolución, ¿no? O sea, vamos... Cada vez haciendo cosas mejores. Okay. Para nosotros fue una sorpresa muy grata que en el 2018 nos nominaran a los Latin Grammy. Eso de alguna manera nos puso como que en el mapa internacional y dijimos, caramba, podemos seguir echándole pichón
para llevar esta música a toda Latinoamérica, de ser posible, ¿no? Y teníamos todos esos planes, ¿no? Luego viene esto, por eso el disco se termina llamando Fractura. Es la parte de la Fractura, ¿no? Ese proceso. Sí, claro, es que teníamos tantos planes justo para el 2020. Y bueno, y uno como músico, o sea, es como... O sea, a todos nos encerraron, pero los músicos necesitamos... ¿Sabes? Estar y que la gente tarima. Vaya a los conciertos. Claro, entonces... ¿Este año entonces en Las Vegas nuevamente? ¿Ah? ¿Estando nominados claro se ven en Las Vegas? Sí. Bueno, en Las Vegas no, ahorita creo en que España. Ahora es en Sevilla. Es ¿no? En Sevilla. Sí, este año ahora en sí variamos. Variamos el ambiente, sí, pero ¿se ven nominados quizás con este disco? Bueno, oye, no sé. Depende de la academia. Yo soy muy escéptico con esas cosas. O sea, de hecho, yo les convencí a ellos, les decía, pero ¿para qué los Grammy? Que eso no nos hace caso. Y mira, una sorpresa total, ¿no? Una sorpresa increíble porque estábamos ahí, postulábamos y tal, y de repente, mira, están nominados, ¿cómo? Y tal. Y, bueno, una alegría gigantesca, ¿no? Y todo esto que decía Pablo era el momento, como la catapulta para hacer la banda internacional, ¿no? Ir a tocar otros lugares, ¿eh? Que es lo que estamos retomando ahora. Exactamente. Claro, y un reconocimiento por su arduo trabajo, pero hablando de que extrañan ese contacto con el público, el 14 de marzo van a hacer el lanzamiento oficial de esta. ¡Claro que sí! Sí, bueno, están todos invitados para el 14 de marzo. Eso va a ser el showcase. El showcase en el Jarro Café. Y bueno, estamos emocionados por presentar este disco en vivo. Vamos a estar también estrenando visuales, que de ahora en adelante, las nuevas visuales de este disco, gracias a nuestro compañero amigo Néstor Villasmín. Un poco para quien no sabe qué son las visuales, son ese aderezo que se le pone a los shows, prácticamente es casi un obligado hoy en día, ¿no? Porque hay la facilidad de las pantallas LED y esto, entonces se complementan las canciones con imágenes. Sí, una experiencia visual, ¿no? Y de esto lo ha venido haciendo Néstor Villasmil, okay, que es un colaborador con nosotros, talentosísimo, que hace esta cosa. Bueno, si ustedes quieren experimentar este lado emocional de los Pixies, no se pueden perder su nuevo disco. Por favor, recuérdenos sus redes sociales e inviten nuevamente a todo nuestro público de este showcase, que bueno, va a ser espectacular, claro, el gran regreso a los escenarios. Por supuesto, muy pendientes de todos sus proyectos. Mira, para contactos, contrataciones, los Pixies oficial en Gmail normalmente nos pueden contactar por ahí. Fans también nos escriben por ahí. En lo que es las redes sociales propiamente, en Instagram, claro, es los Pixels. Pixels, sí. Los Pixels, así, sí, sencillo. Sí, Instagram. Y nuestro canal de YouTube, igual los Pixels Oficial, donde pueden ver los últimos videos que hemos estado sacando y hay mucho material interesante. Porque están trabajando. De hecho, ya estamos trabajando ahí, en el otro disco. Sí. Estamos presentando y trabajando en el otro. Vamos para eso, sí, totalmente. Bueno, chicos, nos veremos en el show porque Noticias Globovisión Espectáculos estará presente también en ese showcase. Bueno. Para que toda Venezuela y el que no está en Caracas y no pueda asistir pueda disfrutar. Okay. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y usted en casita, recuerde que pueden ampliar toda la información a través de nuestras redes sociales. @espectáculos_gb, @globovisión, @Gaby Sierra y @OrianaPablos. Feliz noche. Bueno, chao, hasta mañana.